Miren, se estaba viendo el menú de Taco Bell. Hola, Oliver, ¿estuviste en la clase pasada? Sí. ¿Cuándo es 14? Chicos, hoy solo vamos a tener aquí a la sección A y a la B. Entonces va a ser un poquito más rápido. En lo que todos van ingresando, escriban su nombre en el chat, please. Write your name on the chat. Sí, ya sé. Buen día, Miss. Hi. Hola, Miss. Buenos días. Hola, Miss. Hi. Good morning. How are you? Write your name on the chat, please. Comió la luna. Me sacaron. No. Amner, tu nota ya está corregida. Gracias, Miss. Ya leí su correo. Ok. Hola, Miss. Hola, hi. Hi, Miss. Hi. Hola, Miss. Hi, how are you? Write your name on the chat, please. Me lo voy a prestar los lentes oscuros en el primer día. No se mira. Chicos, tengo una duda. Hay varios de ustedes a los que no les aparece ni una tarea ni en la plataforma ni en el correo. ¿Las están haciendo y las están juntando? ¿O no las están haciendo? A mí sí me aparecen mis. Y no son todos. No son todos. Claro, no son todos. Y voy al día a la tarea de mandar. Ok. Ten la manera de irlas haciendo y de irlas enviando para que no se les junte. Vaya, Miss. Write your name on the chat, please. Thank you.
We are going to wait 5 minutes. Ya te podía salir. Buenos días, mi buena. Hi, Débora. How are you? So listen, write your name on the chat, please. Okay. And turn on the video. Enciendan su video los que no lo han encendido. Ahí está Pablo, ¿eh? Sí, hombre. Camacho. ¿Está Pablo? No, sale. Linda. Ahorita lo voy a encender. Lo que yo le pude con poco es que teníamos que esperar turno. Y si se cruzaban las clases de eso. Lástima que no agarra la cámara. Write your name on the chat. So before to start, I'm going to say something in Spanish. Chicos, si por algún motivo en la plataforma les aparece, y por ejemplo la tarea valía 20 y sacaron 10 y no se explican por qué sacaron 10, envíen un correo preguntando qué fue lo que pasó, porque a veces puede que hayan algunos errorcitos que hay que corregir y por eso no tienen la nota completa, ¿sí? Ha pasado que a veces suben la tarea, por ejemplo, de libro, pero es una tarea de español. Entonces, ahí no les puedo poner nota. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué no está mi nota si yo ya lo envié? Y resulta que enviaron otra tarea. ¿Qué más? Sí, si llegara a ver, si no tienen la nota completa es porque hay algún errorcito. Entonces, ustedes me mandan a preguntar, yo les envío las correcciones y a ustedes lo arreglan en casita. Y cuando lo vuelven a enviar, yo ya les pongo su nota completa. ¿Sí? Esto es para que no se vean afectados ustedes. Pero tienen que preguntar, porque si sacaron 2 de 10 y no preguntan, así se va a quedar. Ok, so we are going to start. Good morning, how are you? We are going to start. You have to turn on the video. Encienden sus videos, please. And today we are going to talk about regular and irregular verbs. Hoy vamos a hablar de los verbos regulares y los verbos irregulares. We use the regular and irregular verbs in simple past tense. Los usamos para el tiempo verbal del pasado simple o para decir que algo ya pasó, que algo ya sucedió, que sucedió ayer o que sucedió el mes pasado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En Spanish sería algo así como comer, comió, es decir, algo que ya pasó, beber, bebió,
So, now I'm going to share something for you. And we have the regular verbs. Tenemos los verbos regulares. ¿Sí? For the regular verbs, you have to add to the verb the, ed, or ied. Deben de agregarle al verbo la d, la ed, o la ied. And we have some rules. Tenemos reglas para eso. No podemos escribirlo solo porque sí. I'm going to show something here. Here we have a picture of a dog. Jump, jumped. Jump es el verbo base que sería brincar o saltar. Jumped es el verbo regular en pasado, ¿sí? Jump, brincar, jumped, brincó. Aquí si se dan cuenta le agregamos ed. Adverb, please. Walk, walked. Caminar, no. Studied, estudiar. Estudio. Look at this. Here we have to add I, E, and D. Aquí le agregamos la I, A, D, y le agregamos la I. Painted. Pintar, pintó. Smile, smiled. Sonreír, sonrió. So this is the regular verbs. Estos son verbos regulares. And we have some rules. We are going to watch the rules. Vamos a ver las reglas. Las reglas son sencillas. So, we have verbs ending in E. Tenemos verbos que terminan con E. For example, live. And you are going to add the word the. Aquí le agregamos la letra D. Live, lived. Para los que terminan con E. Miren, si todos los verbos terminan con E, solo les agregamos la D. Here, si el verbo termina con vocal y con Y, like stay, vean acá, this is a vowel. Aquí hay una vocal y la Y. Stay, stayed. Le agregamos la E y la D. ¿Sí? Si los verbos terminan en consonante, vean acá es diferente. Here is a vowel. The number two is a vowel. And in the number two is a consonant. If the verb ending in consonant, si termina en consonante y la Y, entonces aquí eliminamos la Y. Y le agregamos IED. La I latina, que es esta, la que nosotros conocemos como I normal, la cambiamos por la Y. Aquí es diferente. Aquí sí se la dejamos cuando tiene vowel y cuando tiene una consonant la eliminamos. Y por último, los verbos que son de una sola sílaba, like rip, rip. Si los separamos en sílabas, no podemos. Son verbos que tienen solo una sílaba, que terminan con vocal y que terminan con una consonante. Wait, wait, wait. Ángel, what are you doing? Wait me a second. ¿Qué son mis? Que me aparece como que estuvieras modificando lo que se comparte. No, a mí no me aparece nada. Ok, wait a second. Wow.
Ok. Here, please. Entonces teníamos los verbos de una sola sílaba que terminan con vocal y con una consonante. Aquí le duplicamos la última consonante y le agregamos ed, ¿sí? This is only for regular verbs. Este es solo para los verbos regulares. And we have irregular verbs. With irregular verbs, we don't have rules. Aquí no hay reglas. Aquí el verbo cambia completamente. ¿Cómo saber diferenciar entre un regular and irregular verbs? ¿Cómo los diferenciamos? Because with irregular verbs, we have a list. Con los irregular verbs, con los irregulares, hay una lista ya creada. I'm going to share you later. So, look at this. We have buy, comprar, bought, compró. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya no le agrega ed o ied. Buy, compró. Send, enviar. Sent, envió. Wow, dibujar, drew, dibujó. Bite, morder, bit, mordió. Sing, cantar, sang, cantó. So, we don't have rules here. Aquí no tenemos reglas. I'm going to share for you. Let me see. Luis, no me aparece lo que usted está compartiendo. Y no aparece lo que usted está diciendo. Yes. Wait a second. Sí, Miss, no aparece nada. Okay. ¿Qué onda, mucha? Okay, can you watch this? Hola amigos, ¿cómo están? Okay, can you watch this? ¿Pueden ver esto? This is a list. We have a list. ¿Pueden ver esto? Yes or no? No. ¿No? No. No, me. We have a list. Hay un listado. Si se, hay si se mira, dos pero diapositivas. No, no sí, son sí, diapositivas. Sí. Es un listado. Ah, entonces no. No se mira. O sea, aparece la pantalla, pero ahí se queda. No se mira, Miss. I'm going to try. No se mira. Parada. Wait. Que se traba. Yes. Bien se mira, pero se queda parado. Ahora ya se mira. Ahora sí, Miss, ahora sí ya funciona. Okay. Thank you. So we have a list. Aquí hay un listadito. These are irregular verbs. Todos estos son verbos irregulares, ¿sí? Que no tienen reglas. You can find this on internet or I can share this for you. Lo pueden encontrar en internet o yo se los puedo compartir. De hecho, en la plataforma les envío un listado que es un poquito más pequeño, ¿sí? And we have the base form, la forma base del verbo. And we have the past simple. Tenemos el pasado del verbo aquí. This is so easy because you have to watch the list and you can find the verb. Aquí solo lo observan y pueden encontrar el verbo.
¿Sí? Aquí es más fácil. And if we don't have a verb, it's because it's a regular verb. Si no lo encontramos aquí, es porque es un verbo regular. ¿Sí? Y a los verbos regulares, ya saben que se les agrega D, ED o IED. Please, ¿quién está compartiendo pantalla? Están rayando la presentación. Don't do it, please. No lo hagan. So, we have, for example, bite, bit, que era el que aparecía en la presentación. Morder, mordió. We have eat, comer, ate, comió. Fly, volar, flew, voló. So, now you are going to open your book on page number 28. Page number 28. ¿De qué libro? Okay, the student book, please. For now, we are going to work only in the student book. Por ahora, solo el student book. ¿Qué página dijo, Miss? 28. 29. 28. Ah. 28. And you are going to complete the sentences in past tense. Exercise A. Ejercicio A. Complete the sentences in past tense. Vamos a completar esas oraciones en pasado, ¿sí? And you have to write the verb in past. We have to know if the verb is regular or irregular. Tenemos que saber si el verbo es regular o irregular. I'm going to help you. Number one, send. Send. The meaning of send es enviar. El significado de send es enviar. Number one, Mike. Send the email to his mother. Envió un email. What is an email? An email es un correo electrónico to his mother. So, you have to write the verb in past. Send, it's a irregular verb. Send es un verbo irregular. And we are going to find the verb on the list, send, here. We have send. And the past of the verb is? Envío. Envío. Send. So you have to write sent. Tienen que escribir sent. Yeah, Mish. Okay. Number two. Buy. Buy, the meaning of buy is comprar. El significado de buy es comprar. My cousin, mi primo, a baseball bat yesterday. Un bate de baseball ayer. Mi primo compró. So, buy is a irregular verb. So, we can find the verb on the list. Here. Buy is here. Let me see. Oh, we don't have the verb here. Ah, yes, yes, yes. Wait. Buy, comprar. Bought, compró. So you have to write bought. Okay, number three. I, Joe, in the library at the noon. And the verb is am. El verbo es am. Am is verb to be. Am is verbo ser o estar. And the past of am is was. Here, like this. Was. So you have to write was. Was.
ponemos was entonces. Yes, was. Ah. Ya, Miss. Number three. This is a regular verb. Este sí es un verbo regular. Watch. Helen watched the show until the end. Helen vio el show hasta el final. So watch. You have to write D, E, D, or I, E, D. So for watch, what is the correct answer? Watch. ¿Qué le agregamos? Watch it. E-D. E-D. Excellent. E-D. Excellent, Henry. Watch it. E-D. Watch it. Watch it. Helen vio el show hasta el final. And the last one, has. Sorry, have. Have is a irregular verb. Have es un verbo irregular. So we have James. Have it. Having. James. Oh, have it. The meaning of have is tener. James tiene tres trabajos de, como de tiempo compartido, ¿sí? Tuvo tres trabajos. So, have, it's a irregular verb. Have es un verbo irregular. So, we are going to find the verb on the list. See. Have. Here, we have have. Have. And the past is had. Had. It's had. Had, yes. Had. Had. No tienes pena, sí. Tienes mucha pena. So, this is the first part of the simple past tense. Esta es la primera parte de el pasado simple. And we have the second part here. Look at this. Aquí ya nos aparecen la forma en cómo creamos la oración. And we need the subject pronoun. El subject pronoun es el pronombre personal. Aquí, vean. I, you, he, she, it, we, and they. The regular or irregular verb and the complement. For example, I play soccer. Yo jugué fútbol. Aquí nos aparece un regular verb, pero también puede ser irregular. Don't do it, this, please. No manchen la presentación. In negative, en negativo, we have the subject pronoun. Tenemos el pronombre personal. Para escribir algo en negativo, debemos de agregarle a todo didn't or did not. Did not es lo mismo que didn't, solo que didn't es más corto y es más fácil. Le agregan. Él no quiere jugar fútbol. Él no quiere jugar. Él no jugó fútbol. Le agregan el verbo base. Aquí no va el verbo regular o irregular. No le agregan nada. Y el complement, soccer. I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol. And the last one, the question. Chicos, no estén rayando la presentación. Ustedes me ven. And the last one, question. We need the word did, la palabra did al inicio. The subject pronoun, el pronombre personal. El verb, alguien está rayando la presentación y no sé quién es. El verb y el complement. El verbo y el complemento. Entonces tienen que agregarle did, el subject pronoun, el verbo va en su forma normal,
Y el complemento. Don't forget the question mark, please. No olviden el signo de interrogación. So, now you are going to watch the video on YouTube. Van a ver el video en YouTube. And then you are going to answer the exercise B. Y luego completan el ejercicio B. ¿Hacemos ese ejercicio? No. So, the video is on YouTube. El video ya está en YouTube. En la plataforma aparece el link and you can watch the video. So listen, please. Para el niño o la niña que raye la presentación, no lo hagan porque sus compañeros no pueden ver nada. Esto no es un juego. This is not a game, please. So don't do it. So, you are going to watch the video and then you are going to answer the exercise. So, and you have to send me the homework, please. Me envían su tarea. I'm going to see you the next week. Yes, a la plataforma o al correo electrónico si ya no se puede en la plataforma. So, I'm going to see you the next week. Please, so take care. Los veo la próxima semana. Una cosa tengo que decirle, Liz. Adiós, Liz. Adiós. Solo quiero decir una cosa. What? Liz. Alguien va a hablar, wait. Feliz día de la madre, Miss. I'm not a mother. But thank you. Solo se lo quería decir. Yo todavía no soy mamá, pero gracias. Igual no importa, igual usted para mí es mi mamá. Thank you. De cariño, yes. De corazón. Thank you, Henry. I'm going to see you the next class. ¿Cuál es la burla ahí? Bye. Si solo lo digo nada más. La risa, güey. Bye, kids. Solo eso es el corazón, no lo digo así por bromear. Thank you, Henry. Gracias, Miss. Bye.